Here we are at the school. I'm not getting out. Su nombre es JIM ZOOK, casi como el papá, JIM. Sí, yo soy un biólogo. Biólogos son la gente científica que estudian animales, y la especialidad mía es las aves. Entonces, ese rama de biología se llama ornitología, donde estudio aves para investigaciones científicas. En este momento estoy trabajando en un estudio con una universidad en los Estados Unidos. Yo vivo aquí en Costa Rica, vivo en Naranjo de Alajuela, pero vengo aquí dos veces al año para hacer un estudio de aves, y uno de los sitios donde llego a contar aves es aquí en Las Brisas. No sé si alguno de ustedes me han visto en las mañanas. Aquí arriba, por la entrada de arriba, de allá, casi llegando aquí a la escuela, son como 200 metros, y ahí camino apuntando todas las aves que veo. Y esa información, lo junto con otros conteos que hago en otras regiones aquí alrededor, y estoy relacionando eso con tipos de agricultura. Parte de los estudios tiene que ver con información que se toma de satélite, imágenes que toman de satélite, que da información sobre el aspecto de la tierra en relación al uso agrícola, donde hay muchos árboles, donde no hay muchos árboles, donde pasan quebradas, donde hay poblaciones de gente, diferentes tipos de cultivo, cosas así, tratar de relacionar eso con la diversidad de aves que yo he encontrado durante los conteos. Y tengo 15 años de estar haciendo este estudio aquí en Las Brisas.
Y en ese tiempo he visto más de 150 diferentes tipos de aves. Aquí nomás. Y digamos que hay como 900 especies en Costa Rica. Entonces, casi una quinta parte de las aves que hay en Costa Rica se puede encontrar aquí en Las Brisas. Entonces, no pueden decir ustedes que no hay aves para estudiar aquí. Si hay mucho en eso es como parecido a la gente, porque entre nosotros nos comunicamos mucho por la vista, pero también por el hablar. Entonces, es algo que compartimos con las aves. Estoy ayudando a manejar aquí en Costa Rica un programa que está en internet. Es un programa de acceso público, acceso libre. Es un lugar donde la gente puede guardar su información de observar aves y después otra gente puede ir allá y verlo también. Usted mismo puede ir a la computadora a verlo, también la otra gente. En cualquier parte del mundo que tenga acceso a internet ahora, se puede ir y ver sus observaciones y también ver el conjunto de observaciones, de todas las observaciones de San Vito, por ejemplo, o todas las observaciones de la provincia de Punta Arenas, o todas las observaciones de Costa Rica, algo así. Útil para aprender de las aves. Necesitamos aprender las cosas que ocupan para sobrevivir. Espacio, agua, alimento y amigos. Sí, excelente. Ok, ¿qué piensa la primera cosa? ¿Por qué ocupa territorio? ¿Para qué? ¿Qué piensa? Para niños, ¿verdad? ¿Cuál es la cosa que necesita hacer para vivir? Necesita tener. Ok. Un ave. Está buscando agua para vivir. ¿Qué ocupa? Encontrar su pareja. Sabemos que hay algunos aves que son de diferentes colores, ¿verdad? Entre los hembras y machos. ¿Qué tipo de depredadores hay? ¿Dónde van? Creo que... ¿Serpientes? Serpientes, sí. ¿Qué más? Ay, okay. Este va a ser mito por un lado, realidad por otro lado. Voy a decir una cosa y usted decide uno o la otra. ¿Sí? Escuchar la primera. Okay. Todos los aves construyen nidos. Mito, realidad. ¿Qué piensa? Bueno, todas las aves ponen huevos. Todas las aves ponen huevos. Dentro del huevo, antes de eclosionar. Si no se muere, el año pasado se ha fragmentado mucho y por todas partes hay depredadores en busca de nidos por todas partes. Retrocede dos pasos. Okay. Encuentras una pareja, pero otro macho también está cortejándola. Ok, ¿y las direcciones? Y quédate en tu lugar y sigue cantando a viva voz. A viva voz. Una serpiente se come tres de tus huevos. Retrocede dos pasos. Okay.